Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés en el ámbito educativo es un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas y fisiológicas las cuales experimenta un estudiante, docente o en general la comunidad universitaria al enfrentar una situación educativa sumamente demandante. Estamos aquí en otro programa de diálogos educativos y esta vez estaremos abordando este importantísimo tema de prevención del agotamiento y gestión del estrés académico. Para abordar este tema están con nosotros tres invitados muy especiales y me voy a permitir presentarlos. En primer lugar, la maestra Alicia Ivette Flores Elvira. Ella es licenciada en psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es maestra en psicología con residencia en terapia familiar en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es docente de la licenciatura en psicología SUAIED desde el 2009 y actualmente trabaja en el rol de técnico académico. De marzo de 2024 a la fecha, participa como coordinadora de educación a distancia de la FES Iztacala y es colaboradora del Laboratorio de Psicología e Innovación Tecnológica LabSIT, miembro asociado del Grupo Comunidad Habilidades Tecnología, el CHAT. Estimada Alicia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Contamos también con la presencia del doctor Raúl Sampieri Cabrera. Él es profesor de carrera titular, adscrito al Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM e investigador asociado del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Ha escrito libros relacionados con la enseñanza de fisiología y la tutoría docente, además de artículos y capítulos de libros dictaminados. Dirige el Laboratorio de Ciencias del Aprendizaje en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Estimado Raúl, bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto. Y contamos también con la presencia el día de hoy de la maestra Esther González Ovilla. Ella es candidata a doctora en psicología social, maestra en psicología clínica y licenciada en psicología, todo por la Facultad de Psicología de la UNAM. Cuenta con un diplomado en terapia de pareja en el Instituto Sistémico de Buenos Aires. Acudió a la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia, a cátedras de la especialización en psicología jurídica. Desde hace 9 años es profesora de asignatura y supervisora in situ de prácticas clínicas de la División SUA de la Facultad de Psicología. Tiene participación continua en ponencias y actividades de difusión. En la División SUA de Psicología, además, colabora con actividades de orientación integral y apoyo psicoeducativo del alumnado. Como ven, maestra Esther, bienvenida. Muchas gracias, un gusto. Agradecemos su presencia y como ven, tenemos invitados que podrán comentarnos justamente abundar en este importante tema de la prevención del agotamiento y gestión del estrés académico. ¿Qué les parece si comenzamos pues, por las definiciones? ¿A qué nos referimos con estrés académico? En esta primera ronda me gustaría preguntarles, ¿qué es el agotamiento y el estrés académico? ¿Cómo afecta al desarrollo académico de nuestros estudiantes? Maestra Alicia, si gusta comenzar, por favor. Bueno, pues una de las definiciones que creo que podríamos recuperar respecto a estrés en general es que es una respuesta que creo que debemos a partir de reconocer como inevitable. Vamos a reaccionar a algunas situaciones con estrés, no necesariamente tiene que ser una reacción que nos provoque muchos problemas. Ahí es donde definitivamente podemos incidir para que otras situaciones como el agotamiento no se hagan presentes. El estrés es esta experiencia en donde nuestro cuerpo, nuestra mente reacciona ante ciertas situaciones y esta reacción bien nos puede llevar a un estado de alerta que puede ser muy útil para reaccionar a situaciones de vida que estamos viviendo o que nos puede llevar a reaccionar con otras formas como quedarnos congelados o angustiarnos en exceso y tener tal carga o malestar que no podemos responder a las situaciones que nos derivaron en este estrés. Así que creo que de entrada conviene pensarlo como algo que nos va a pasar en la vida y que en el caso del estrés académico pues tiene que ver con las situaciones de esta vida escolar, de estos procesos de enseñanza, aprendizaje,
la participación en una comunidad educativa. Se mencionaba en la cápsula inicial, creo que también tenemos que considerar al personal administrativo de las instituciones escolares, también pasan por un estrés académico en ocasiones, y bueno, esto puede incluso llegar a esta afectación de quitar energía, realmente causar esta impresión de que no puedes hacer las cosas. Es casi una experiencia como sentirse enfermo. Puede llegar a ese nivel. Qué interesante. Muchísimas gracias por estas definiciones iniciales, por ejemplo, que es parte de toda la comunidad académica, ¿verdad? Esther, ¿cómo podríamos complementar este concepto inicial de estrés académico? Claro que sí, Jacqueline. Mira, yo agregaría además que sí, efectivamente, el estrés lo vamos a estar presentando en diferentes momentos de nuestro desarrollo, ya sea académico o administrativo, ¿no? Recordemos que somos parte de una comunidad. Y es importante que nosotros detectemos cuál es, de alguna manera, una sensación de estrés. Le voy a poner el término normal, y cuando ya está pasando a un estrés que ya nos está llevando a una fatiga o a un agotamiento. Hay algunos indicadores que nos van a estar ayudando a ubicar estas cosas, ¿no? Por ejemplo, fatiga crónica, empiezo a abandonar ciertas actividades o pierdo interés en algunas cosas que a lo mejor antes tenía, me cuesta más trabajo levantarme, ¿no? Llevar a término algunas cosas. Entonces, es importante que cada una y cada uno de nosotros podamos ir ubicando y mirando en nosotros mismos qué nos va señalando. A ver, esto ya no es tan normal. A ver, esto como que, no, sí es normal que esté cansada o cansado por el trabajo, pero ya a este nivel como que ya no me suena tanto, ¿no? Serían como alguna de las cosas que yo agregaría. Muchísimas gracias. Estar con atención a estos indicadores, que hay indicadores que nos van mostrando dónde ya no es normal este estrés académico. Doctor Raúl, cerrando esta ronda de conceptos, Raúl, cuéntanos, ¿qué más podríamos decir? Bueno, yo recuperaría un poco el concepto. Las dos colegas ya hablaron muy precisamente de qué es el estrés y lo definieron como una respuesta. Por otro lado, el agotamiento es un estado. Es un estado de cansancio generalizado que se puede deber justamente a un estrés prolongado. Y si lo vemos en el ámbito académico, que es justamente lo que estamos discutiendo el día de hoy, el principal detonante es la situación académica. Es un estado de cansancio que surge como una respuesta hacia ciertos estímulos del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Se percibe cuando los estudiantes tienen una gran carga de labores, cuando sienten que la expectativa de logro es muy amplia, más allá de lo que ellos creen que pueden lograr. Y bueno, también responde a una cuestión crónica. No se produce de la noche a la mañana, sino que es el resultado de una serie de acciones a través del tiempo. Esa sería como la principal diferencia que yo podría encontrar entre agotamiento y estrés. Por un lado, una respuesta fisiológica, el estrés, y por el otro lado, un agotamiento prolongado, un cansancio prolongado en el término de agotamiento académico. Muchas gracias. Esto nos lleva a tener que compartir información con la comunidad universitaria para poder diferenciar este agotamiento y en qué momento se convierte en estrés. ¿Podrían ahora justamente comentarnos, pues, qué resultados se han observado al aplicar estrategias, programas de prevención, información, para que justo la comunidad universitaria pueda estar atenta a esta situación? Ahora podríamos comenzar por Esther, por favor. Sí, Jacqueline. Bueno, voy a seguir como tomando este hilo conductor que un poco traemos para distinguir entre el estrés, entre el agotamiento, que es algo que se va dando, ¿no? Con en un periodo de tiempo determinado, que va a ser una respuesta a algunas metas que podemos estar considerando que no las cubrimos o no las cubrimos estas expectativas desde donde están como construidas, ¿no? Y de alguna manera vamos a ir ubicando que van a haber alteraciones en nuestro estado de ánimo, probablemente podríamos mostrarnos un poco más irritables, podríamos estar teniendo alteraciones en el sueño, alteraciones gastrointestinales, cansancio,
quizá un mayor consumo de carbohidratos en nuestra dieta, ¿no? Vamos a estar teniendo diferentes cosas, además de, insisto, como un desánimo y pocas ganas como de poder llevar las cosas a término. Alicia, ¿qué podríamos complementar? Bueno, creo que hay diferentes cosas que cada integrante de una comunidad escolar podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a los otros. Pensaba en las estrategias, por ejemplo, que pueden utilizar docentes para, a lo mejor a través de la retroalimentación que dan a las tareas o las actividades, dar cierta contención a alumnos y alumnas, sobre todo cuando sí estamos observando que les está costando trabajo acercarse a algún conocimiento, desarrollar alguna habilidad. Quizás ahí es donde podemos esforzarnos un poco más en la retroalimentación para incluir mensajes que les indiquen cómo mejorar, que no quede únicamente en qué hiciste mal, sino qué puedes hacer, qué puedes agregar, qué otras consultas podrías realizar de materiales para que puedan tener herramientas y sentirse un poco más seguros. Creo que desde ahí ya podríamos estar ayudando a reducir ese estrés académico. En otro nivel, creo que en lo administrativo, pues también ser muy claros con los procesos, tratar de hacer uso de recordatorios. Creo que eso también puede ayudar porque de repente con varias actividades escolares hay cosas que se te escapan y si hay un sistema de comunicación que te apoye para estar pendiente de lo que tienes que hacer como estudiante o como docente, creo que ahí ya también estamos cooperando a disminuir el estrés de los demás. Y por último, agregaría otros programas que afortunadamente se promueven en casi todas las universidades o en todos los sistemas educativos, porque ya no estamos viendo la educación como esa cosa aislada del resto del mundo, sino que la tratamos de conectar con aspectos de cuidado de la salud, de fomentar un ambiente social favorable, libre de violencia. Todos esos elementos creo que también debemos de considerarlos como algo que nos ayuda a prevenir o a protegernos cuando ya hay estrés. Claro, entonces comentaba Esther esta identificación de síntomas. Por otro lado, Alicia nos comenta esta retroalimentación, estos comentarios prácticos y asertivos que podemos hacer a partir de esta identificación. Raúl. Sí, bueno, yo creo que como académicos somos uno de los principales actores en generar un ambiente, un entorno académico saludable en los propios estudiantes. Y tenemos que asumir esa corresponsabilidad. Si bien es cierto, la sociedad es demandante, la sociedad es estresante. Si hablamos de la Ciudad de México, ni se diga la cantidad de estrés que podemos experimentar, no necesariamente académico, pero que se suma a este entorno, pues es muy amplia. Entonces, los docentes tenemos un papel o jugamos un rol central en primero decirle a los estudiantes a través de acercamientos tutorales, que creo que es lo que nos compete. La tutoría docente es el principal programa que creo que se tiene que impulsar, porque si bien es cierto, no tenemos muchos una formación en salud mental, sí somos profesores. Y al ser profesores en el acto didáctico, tenemos esta responsabilidad de hacer de manera asertiva con los estudiantes una comunicación que les permite identificar sus emociones y poderlas gestionar. Voy a poner un ejemplo muy claro. Los estudiantes tienen que saber que el estar enojado o el estar triste o el estar estresado en ciertos momentos agudos es normal, es parte de su respuesta y sería incluso patológico que bajo una cuestión de tristeza no se conmovieran, ¿no?, ante ese acto. Sin embargo, cuando hablamos de agotamiento y cuando hablamos de estrés escolar, generalmente nos estamos refiriendo al crónico. No es normal que en un tiempo prolongado, en un mes o tres meses de evolución, estos niveles de estrés o de cansancio se mantengan, ¿no? Creo que esa es una de las cuestiones que tenemos que trabajar desde el cuerpo colegiado, desde los grupos académicos, y que además justamente es asumir esta responsabilidad de ser docente. Claro, muchísimas gracias por mencionar estos programas de tutoría. Tal vez Alicia y Esther quieran comentarnos algo sobre los programas de tutoría que se llevan a cabo en sus instituciones también, ¿no? ¿Hay alguna, algún ejemplo que pudieran proporcionarnos de este tipo de programas? Esther, por favor.
Sí, mira, acá en la Facultad de Psicología, por ejemplo, específicamente en el SUA, tenemos el programa de tutorías y tenemos diferentes modalidades. Por ejemplo, es la tutoría individual, la tutoría grupal y la tutoría por pares. Hemos detectado que el alumnado se siente en ocasiones más cómodo entre pares porque pueden tener un lenguaje o experiencias similares que entonces de alguna manera se van retroalimentando o van mirando que a sus compañeras y compañeros les pueden estar sucediendo situaciones similares y eso los ayuda a tener como una sensación más de acompañamiento. Excelente, Alicia. Bueno, en el caso de Psicología Soyet, que es donde yo colaboro, igual tenemos un acompañamiento por medio de tutorías. Aquí la dificultad que se nos presenta, pues, es que alumnas y alumnos están en todo el país, incluso algunos fuera del país. Así que algo que en particular nos ayuda es apoyarnos de la tecnología, para que este acompañamiento sea tanto por medios síncronos como asíncronos, que contemos con espacios en donde se puedan explorar dudas. Creo que esto que menciona Esther es muy importante, tanto este espacio en donde yo quiero hacer una pregunta sola, si a lo mejor me puede dar un poco de pena que lo escuche el grupo, y al contrario, hay otros momentos en donde sí quiero que esté el grupo y quiero no solamente a lo mejor la opinión del tutor o tutora, sino escuchar cómo le han hecho mis compañeros, compañeras. Eso también me puede apoyar bastante. Así que estrategias individuales, grupales, pero nosotros lo que le agregaríamos es que pudieran ser a lo mejor asíncronas por medio de un foro en donde a la hora que tú tengas la duda puedas poner tu pregunta y en algún momento alguien te va a contestar, o por medio de citas en videollamadas. Qué importante este beneficio de la tecnología, un uso de la tecnología para ampliar el impacto de estos servicios. Pues ahora ustedes ya nos han presentado cuáles son algunos de los sistemas que tienen. En un siguiente bloque profundizaremos acerca de los retos que implica este tipo de asesorías y de tutorías. Y por el momento vamos a mandar a una pausa, no sin antes invitar a la audiencia a enviarnos sus dudas y comentarios a las redes sociales de ECUAED, de Mirador, que están apareciendo en este momento en pantalla. Este estrés académico que nos pone tensos, que nos pone nerviosos, ¿cuándo se convierte en algo que debemos atender? Quédense con nosotros y vamos a seguir platicando en Diálogos Educativos. Pues creo que más que nada en mi tipo de carrera hay momentos en el semestre en el que de todas las materias es mucha carga, entonces como que te sobresaturas mucho y a mí lo que me pasa personalmente es que me sobresaturo tanto que de repente ya no quiero hacer nada y como que dejo las cosas así a medias o las entrego mal hechas cuando es mucho. Yo creo que lo principal sería como estimar tiempos y actividades que tengo que hacer. Por ejemplo, y sobre todo priorizar proyectos, porque muchos tienen como que fecha distinta. Entonces, normalmente los que son o los que están o los que necesito ya sacar, los hago rápido y más que nada como que también intento, no sé, presionar y poner de mi parte porque muchos son en equipo, o la mayoría que he notado en el semestre han sido en equipo. Entonces, pues sí, básicamente sería como gestionar mis actividades y priorizarlas. Pues yo me siento muy, muy presionado, muy estresado. Siento que se me va rezagando el trabajo. Tengo que darle prioridad muchas veces a lo urgente y no a lo que tengo ya programado. Entonces se me atrasa el trabajo y sí, sí me resulta muy estresante.
Pues normalmente lo que a mí me gusta es salir con mis amigos o también muchas veces juego videojuegos. Me libera mucho del estrés. Voy a hacer ejercicio, duermo y no sé, veo películas. Pues hemos escuchado estos testimonios donde vemos temas como la gestión del tiempo, la saturación y algunas de las soluciones que nuestra comunidad universitaria aplica para reducir ese estrés, pero quisiéramos que nuestros invitados, nuestras invitadas nos dijeran cuáles son los principales retos que enfrentan las instituciones, las comunidades para prevenir estas situaciones y también si se identifican un poco con el sondeo que acabamos de ver. Raúl, por favor, cuéntanos. Claro que sí. Bueno, dentro de los principales retos que enfrentan las instituciones de educación superior, yo pondría que es la infraestructura y la gestión de recursos humanos para la atención de padecimientos y también programas de salud mental y de bienestar en general, ¿no? De bienestar y de comunidad o universidad saludable, que son estos programas que actualmente muchas rectorías están impulsando. Hay casos muy particulares. La Universidad Nacional, la UNAM, nuestra casa, sí cuenta con una Dirección General de Atención a la Salud que tiene plazas para contratar médicos psiquiatras y otros profesionistas de la salud, ginecólogos, entre otros, que no necesariamente ocupan plazas de profesor de tiempo completo, están contratados para dar consulta. Esto no sucede en la mayoría de las instituciones de educación superior. Entonces es muy difícil y cada contexto tiene sus propias necesidades particulares. También es cierto que algunas instituciones, algunas facultades dentro de la propia universidad otorga plazas para este tipo de atención a la comunidad de funcionario, algo que es viable y que puedan desempeñar estos programas de atención a la salud. Entonces, como primer reto yo pondría ese. Es un problema estructural, es un problema de necesidades, de infraestructura y de recursos humanos, de gestión. Y también enfrentamos otro reto, es la gran matrícula que cuentan las universidades. El poder tener un equipo que atienda de manera adecuada, pertinente, pronta a los problemas de salud mental, pues requiere una infraestructura grande, pero también requiere una gestión adecuada de la matrícula que las universidades pueden atender. Entonces, bueno, es un reto mayúsculo. ¿Cómo lo hemos solucionado? ¿Cómo se puede solucionar? Pues justamente regreso a los programas de mentoría y a los programas de tutoría docente. El papel de los profesores en las clases, el papel de acompañantes, mentores pares, como dijeron las compañeras, es fundamental porque son el primer contacto. Pero entonces esto nos lleva a otro reto, la profesionalización y la capacitación del docente para poder identificar estos problemas y poderlos canalizar. Claro, ¿qué tal, Alicia? Coincide, yo veía que asentías en esta cuestión del problema estructural, del problema de los recursos humanos. ¿Qué sucede? ¿Qué nos podrías contar entre los retos que tú observas? Totalmente de acuerdo con esta participación. Y bueno, creo que esto se va haciendo más complejo con capas, ¿no? Porque justo en este último punto me llama mucho la atención porque yo le agregaría a la capacitación también el autocuidado de todo este personal que ya sea que ya estén capacitados o no lo estén, pero de todas maneras están como participando en estos programas, que pues muchas veces así sucede. Estamos tratando de atender a la comunidad y decimos, bueno, vamos a intentar esta estrategia adicional, pero a veces también se nos escapa el autocuidado de quien implementa esa estrategia, que igual como todo ser humano, también tendrá su carga de estrés, que está involucrada con esta participación en la comunidad escolar, como ya comentaban en el sondeo, que de repente pues nos vemos rebasados por las múltiples actividades, por los tiempos. Creo que ese es otro reto también. Por un lado, queremos atender esta reacción de riesgo de salud con un estrés elevado, pero pues por otro lado también tenemos estas otras funciones en donde tenemos que acabar el semestre, tenemos que avanzar con este programa de estudios y ahí los tiempos a veces no son tan negociables porque pues hay un montón de otros pasos que hay que cubrir
Y aunque uno quisiera dar cierta tolerancia o buscar formas para que no se sientan tan presionados los estudiantes o los docentes, bueno, pues tenemos que cumplir con ciertos plazos y eso me parece que es un reto para buscar apoyo social. Creo que si lo ligamos a estas posibles formas de evitar este agotamiento o esta afectación en la comunidad, pues la medida que me parece muy necesaria es eso, apoyo social, apoyo con tus pares, apoyo con estos otros agentes con los que compartes en esta comunidad escolar, para que no te sientas tan agobiado, tan agobiada. Las cargas de la vida son más fáciles cuando las estás levantando entre varias personas. Y ahí creo que hay muchas medidas que también podemos seguir implementando como institución o como pequeños grupos en las diferentes instancias de la universidad para fomentar el cuidado ante este estrés. Qué interesante, ¿verdad? Que no se canse quien está apoyando el estrés académico. Claro que es muy importante. Esther, seguramente puedes comentar también sobre esta parte de los recursos, qué se necesita, estos retos. ¿Cómo lo ves? Claro, justo ahorita escuchando a Alicia, escuchando las cápsulas, a Raúl, ¿no? Como lo que se ha venido poniendo en la conversación, iba pensando en cuál es el papel de las y los docentes en todo esto. Y la cuestión empieza incluso desde la planeación didáctica, es decir, los tiempos. Si el estudiantado, si nuestra comunidad sabe qué se espera de ellos y en qué momento se espera esto, también para la comunidad va a ser, la comunidad estudiantil va a ser más fácil ir teniendo una idea de en qué momentos del semestre o en qué momentos del periodo ya tendría yo que estar avanzando, ¿no? Tengo una compañera que divide como su semestre por momentos y un poco bromea con los estudiantes, se los pone tanto en la plataforma como si va a dar alguna asesoría y les dice, vamos a dividir el semestre por momentos de comida. Si ustedes están en el grito de la independencia, ya recabaron programas de estudio, ya tienen la idea de qué es lo que se va a presentar. Si están empezando a disfrazarse, a planear su disfraz, de pronto ya descubren que traen el panecito de muerto, pues preocúpense porque empieza el cierre del semestre. Y si los invitan a la primer posada, y ya vieron que no, ¿no? Así como de, ¿cómo les explico? Se nos fue el semestre. Entonces, esto un poco parece chiste, ¿no? Pero es anécdota. O sea, al final del camino, estos referentes les van permitiendo tener una idea de en qué momento del semestre es. Y lo coloca desde este lugar como tan coloquial, que de verdad ha funcionado al estudiantado como un poco más partir y voltear y decirle a su compañero, o si no voltean, escribirle al compañero, ¿no? Dependiendo la forma de trabajo que estén llevando a cabo en esos momentos. Y de alguna manera van jalando a sus compañeros, teniendo algunos recordatorios, teniendo algunos momentos, ¿no? Me parece que eso es una de las maneras. Y otro de los principales como formas que podemos apoyar a nuestra comunidad es incluso también entre nosotros como administrativos, como docentes, ir mirando cómo vamos. Alguien necesita que se le eche la mano, alguien necesita apoyo en el trabajo, ¿no? Y también poder decir, yo no estoy llegando, a ver, apóyenme un poquito, ¿no? Con esto, pero es hablar, ¿no? O sea, me parece que es prioritario que podamos hablar y que no consideremos que somos las únicas personas a las que le puede estar sucediendo, porque además viene un estigma social de no poder con todo, ¿no? Y cuando se espera que podamos con todo y la realidad es que la gran mayoría de nosotros no podemos con todo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues es como ir mirando estos puntos, Jacqueline. No, muchísimas gracias, Esther. Este ejemplo que nos compartes de ir indicando con el calendario, ¿verdad? De empatar con las fiestas, nos recuerda y nos pone muy en la sociedad, en lo social, lo académico, y eso hace una conciencia, un enfoque de dónde estamos y situarnos y tomar acciones con base en ello. Esther nos acaba de dar un ejemplo muy concreto. Yo preguntaría ahora también a Alicia y a Raúl justamente, ¿cómo podemos
evitar y hacer esta conciencia? Algunos ejemplos concretos de focalizar, de hacer conciencia, pero antes de pasar a esta ronda, invitaríamos a la audiencia a enviar sus preguntas, sus comentarios, si han sentido estresados académicamente, ¿verdad? ¿Y cómo lo han resuelto? En nuestras redes sociales que están pasando en este momento en pantalla, las redes sociales de CUAED, de Mirador, compartan sus preguntas los expertos, las expertas que nos están acompañando el día de hoy, y estaremos atentos a estas redes sociales. Y ahora sí, esta pregunta. ¿Qué ejemplos concretos como este calendario, tal vez, o ejemplos exitosos de reducción del estrés que nos pudieran compartir para la audiencia, por favor? Alicia. Bien, pues pensaba desde la psicología que tenemos varias herramientas que podemos ocupar y que afortunadamente creo que desde hace un par de años, con cierta situación mundial que vivimos, se popularizaron más y quedaron más a la disposición de la gente. Creo que ejercicios de respiración y relajación, la mayoría de la gente ahora ya sabe a qué se refiere uno cuando los menciona. Han intentado al menos una vez utilizarlos para manejar alguna situación difícil. Así que informarse un poco más respecto a este tipo de medidas y practicarlas continuamente, pensarlas. Yo creo que esto sí sería importante, no verlas como algo que hago una vez, sino que lo vean como un entrenamiento, como cuando haces ejercicio con ese propósito, a lo mejor de construir músculo, así, construir músculo para respirar, para relajarte, para tener un contacto diferente con tu cuerpo y con reconocer cuando te estás sintiendo ya no en esta reacción normal cotidiana, sino esto ya se está acumulando. Y pensaría también en cuidar otros factores. Creo que a veces lo que sucede con este tipo de problemas es que los queremos atacar como muy directo, muy frontales. Y hay cosas alrededor que podemos atender y que escuchaba que mencionaba la comunidad universitaria en el sondeo. Quizás no siempre vemos que tiene conexión el que mi estrés académico se va a manejar mejor si cuido mi sueño, si cuido mis horarios, si me doy cuenta cuántas horas duermo en lo cotidiano, a lo mejor lo aumento un poquito porque estoy teniendo muy poco descanso, si cuido mi alimentación, si en general cuido otros factores que en psicología les llamamos los factores protectores. No necesariamente es que siempre tengas que ir contra el estrés, sino a mejorar tus factores protectores, mejorar cómo cuidas en general tu vida, tu salud, y eso te va a ayudar a manejar mejor estas situaciones. Muchísimas gracias. Muy prácticos ejemplos, Raúl. Muchísimas gracias, Jackie. Pues mira, yo te voy a dar algunos ejemplos, pero antes quisiera decir que un poco también el sesgo de mi formación, ¿no? El principio antrópico es algo que usamos mucho en ciencias de la complejidad y quiere decir que todos los grandes problemas que enfrenta la humanidad, como la contaminación, las enfermedades crónico-degenerativas, el agotamiento del agua, emergen de la acción del hombre. Y va mucho de la mano con lo que acaba de decir Alicia, o sea, ser autoconsciente y tener conciencia plena a través de la respiración, ¿no? Estas prácticas de mindfulness que han tenido mucha evidencia, que no necesariamente quiere decir meditación, sino ser consciente en el momento presente. Y se puede practicar de muchísimas formas, caminando incluso, ¿no? Escuchando todo lo que hay a tu alrededor, sintiendo la sensación del aire pegando con tu piel, etcétera, ¿no? Estar viviendo el aquí y el ahora sin estos pensamientos rumiantes, ¿no? Y si vienen estos pensamientos, tratar de dejarlos ir, o sea, volver al momento pleno, ¿no? A la atención de este momento. Entonces, esa es una estrategia muy, muy buena. Otra estrategia que también puede funcionar cuando hablamos del cansancio, también la dijo Alicia, si tienes agotamiento, estás cansado, pues la solución parece ser descansar. Y el sueño reparador es muy bueno. Tiene una gran cantidad de evidencia que una buena higiene del sueño contribuye, ¿no?, a tener una menor cantidad de estrés, incluso neurobiológico. Y por último, una de las estrategias que creo que funciona mucho, que la hemos implementado aquí a nivel masivo en la Facultad de Medicina, es el diario reflexivo.
Es decir, se les pide a los estudiantes que lleven un diario, que anoten cuáles son sus principales frustraciones, retos, emociones, qué les hace sentir ciertos estímulos, por ejemplo, un examen, ¿no? Asociado a miedo, expectativa de logro, etc. Y bueno, hemos visto cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando los estudiantes vuelven en el tiempo y revisan las primeras páginas, incluso dicen, yo no me reconozco. O sea, el que escribió eso no soy el que soy actualmente. Y eso no podría ser posible si lo dejamos solo a la memoria. Entonces, el diario reflexivo puede ser una muy buena estrategia porque te permite ver tu avance. Y entonces esto eliminaría como la frustración. Obviamente esto no es un switch. Va a suceder a lo largo de un tiempo. Y cada estudiante o cada persona tiene que encontrar cuál es la estrategia que mejor le va. En la cápsula decía una estudiante, ir al cine, eso es buenísimo. Y si en el cine practica atención plena, excelente, ¿no? Está comiendo, degustando, escuchando la película, viendo, eso es atención plena. No necesariamente tiene que estar meditando. Qué importante, pues retomando algunas de las estrategias que nos han dicho, podemos mencionar el calendario atado a estas festividades para tener mucha conciencia de la evolución del tiempo, el sueño, caminar, la atención plena, el diario reflexivo, y ninguno de estos se compra ni cuesta, ¿verdad? Es decir, es algo que tenemos a la mano, que es práctico, que es muy sencillo de utilizar. Es decir, que toda la comunidad puede hacer uso de estas herramientas y de estas estrategias que nos están comentando. Vamos a hacer una última ronda de reflexiones finales y aquí me encantaría que ustedes pudieran compartir como académicos, como especialistas, pues ejemplos de cómo se relajan ustedes, qué les es efectivo, se han sentido estresados académicamente, reflexionar un poco desde la profesión, pero aplicada. ¿Cómo han hecho para evitar el estrés académico? Y si nos pueden compartir esta es una reflexión de cierre para nuestra comunidad universitaria. Esther, por favor. Claro, claro que sí. Mira, en lo personal, a mí lo que me sirvió desde mi formación, porque yo, por ejemplo, mi licenciatura la cursé en sistema abierto, ahí en la Facultad de Psicología, y desde ahí pude experimentar todas estas demandas que nos vamos colocando, ¿no? Por ejemplo, y pude mirar que en ocasiones no tenía la capacidad de cursar absolutamente todas las materias que se requerían cursar en el tiempo reglamentario, por ejemplo, ¿no? Y fue un examen de conciencia que tuve que aventarme a hacer, como mirar en estos momentos de mi vida no puedo cursar por completo la carga crediticia. Pero también tuve la oportunidad de mirar que hubo otros momentos de mi vida en que sí podía y que incluso hasta me, voy a poner comillas grandes, sobraba el tiempo y a lo mejor una materia la podía inscribir por extraordinario. Entonces fue mirar cuál era realmente el tiempo con el que yo contaba y con el que de alguna manera iba a ser manejable, porque eso fue uno de los primeros retos hacia los que me enfrenté de manera personal como estudiante SUA, ¿no? Y ya desde la parte académica, lo que he podido observar y he podido ser testiga es que al alumnado le es muy útil que nosotros indiquemos tiempos, si bien no obligatorios, dado las modalidades del sistema, sí sugeridos para que ellas y ellos puedan tener un avance como más puntual, más rítmico, más... Y de alguna manera ir mirando, ¿no? Como los propios tiempos. Eso es por un lado. Y por el otro lado, parte de lo que escuchaba es sí, tomarnos tiempo para nosotros y tiempo para los otros, quienes nos rodean. Nos rellenan de energía, la verdad, ¿no? O sea, esas personitas que nos rodean, llegar y a veces decir, necesito un abrazo, uff, esos tampoco cuestan. Y sumamente recargadores de energía y de todo. Esas serían como algunas de las cosas, Jackie. Gracias por este ejemplo, Esther, es realmente un regalo, ¿no? Creo que para la audiencia es muy útil sentarse a reflexionar, detenerme y recordar y retomar y analizar en qué momento sí pude hacerlo y cuáles eran las condiciones de ese momento. Muchas gracias. Alicia, por favor. Con esta pregunta recordé justo cuando empecé en la educación a distancia.
Y creo que algo que en particular me ayudó en ese momento, porque fue mucho antes de la pandemia y era ya trabajar en casa, creo que algo que me ayudó mucho en ese momento fue ponerme horarios para poder distinguir en qué momento acababa el trabajo y en qué momento empezaba la vida cotidiana, pero además forzarme a esos horarios y forzarme a, y si había incluido hoy ver esa serie que me tenía enganchada, aunque supiera que quizás no acabé por completo la carga de trabajo que tenía para hoy, pero sí tengo que parar para ver esa serie, para descansar, para despejarme, o me voy a pasar aquí 2 horas más tratando de hacer esto que tengo que terminar, no va a estar de calidad, no le voy a poner toda mi atención, me voy a tardar el doble. Era forzarme a seguir un poco estos espacios de descanso. Pensaba también que en los últimos meses nunca había intentado yoga, pero tiene poco que lo intenté y recomiendo ampliamente, muy buena medida. Es algo también que puedes hacer a veces hasta en casa, sin que implique como más medidas o meterle un estrés más porque ahora tienes que ir a la clase. Se pueden encontrar estrategias para hacer este tipo de actividades en casa y que no se vuelva un pendiente adicional. Y música. Tener, afortunadamente ahora con todos los espacios que tenemos para contar con música, tener listas de reproducción como para esos ciertos momentos, listas de reproducción cuando me necesito concentrar, cuando me está costando trabajo, a lo mejor poner atención a una tarea, tengo una serie de canciones que me ayudan a eso y una lista para, voy a apagar todo 5 minutos, estas canciones sí me ayudan a despejarme un ratito y sentir que cambié de canal, también es algo que me ha ayudado bastante. Muchísimas gracias a todos a hacer nuestras listas de reproducción, ¿verdad? Como que nos apoyen y nos ayuden. Muchísimas gracias, Alicia. Raúl, ¿qué nos cuentas sobre estas estrategias? Qué buena pregunta, Jackie. Muchas felicidades por hacérnoslas, porque creo que esto nos permite mostrarnos vulnerables, ¿no? Esther lo hizo. Y creo que eso conecta con los estudiantes, que somos humanos. Y como somos humanos, también nos ha sucedido eso que ellos tienen y que también les pasa, ¿no? Entonces, no somos ajenos a esta situación del estrés y del cansancio. Particularmente a mí me funciona mucho, podría ser pretencioso, pero no lo seré, ver televisión. O sea, yo amo ver series, incluso series repetidas, y las vuelvo a ver 1 millón de veces. Me genera mucha tranquilidad, me genera mucha paciencia saber qué viene. Y bueno, tiene una base psicológica, ¿no? Porque ya sé qué es lo que espero de esa serie. Entonces, ese es como mi lugar de control. Pero también quisiera decir que una parte muy importante de la autoconciencia es identificar este locus de control. O sea, ¿qué sí depende de ti completamente y qué no depende de ti y depende de factores externos? Yo anteriormente era una persona que se frustraba mucho por el clima geopolítico, por la situación institucional, etcétera, ¿no? Vivía un poco preocupado y realmente empecé a identificar qué sí puedo hacer como académico, como profesor, como investigador y qué no puedo hacer y solo puedo sugerir si me piden mi opinión. Entonces creo que también identificar muy bien cuál es tu rol dentro de la sociedad permite no frustrarse de más, ¿no? Y no gastar el tiempo en batallas que no necesariamente vamos a ganar. Muchísimas gracias. Gracias a los tres por esta vulnerabilidad, como dice Raúl, de mostrarnos que también sufrimos estrés y compartirnos sus mejores recomendaciones. Muchísimas gracias. Y ver las series con atención plena, ¿no, Raúl? Es decir, concentrarte, disfrutarlas y sentirlas en este momento. Estás viendo la serie y no otra cosa. Una frase final de cierre para cerrar este programa. ¿Con qué se puede ir nuestra comunidad pensando en este estrés, en este agotamiento, que es inevitable, nos han dicho? Nos han compartido que hay estrategias que además están muy a la mano, que no tenemos que ir a conseguirlas, ni pedirlas, ni encargarlas, ni comprarlas, que están ahí, que podemos usarlas como calendarios, como gestionar nuestro tiempo, respetar nuestros horarios y focalizar la atención. ¿Con qué frase nos podríamos ir, Alicia, para cerrar este programa? Pensaría que no tratemos de ver al estrés más como un amigo,
como un apoyo y busquemos más amigos afuera que nos ayuden a manejarlo. Eso es lo que a mí me parece que podría dejar. Muchísimas gracias, Esther, por favor. Claro, yo pensaría en que el estrés está bien que esté, que en ocasiones lo vamos a sentir mucho más cercano, pero que si nosotros lo evidenciamos, lo compartimos, va a ser mucho más fácil hacernos acompañantes del y con el estrés y nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Raúl. Bueno, yo diría, está bien no estar siempre bien. Es completamente normal sentirse de alguna manera mal en algún momento, si la situación así lo amerita. Pero además quisiera puntualizar ya para como mi última intervención, que estamos hablando de cuestiones de estrés y de agotamiento, pero además si el sujeto identifica que puede ser algo patológico, porque eso ya nos llevaría a otro estado, como depresión, como otro tipo de síntomas, y estas estrategias no le funcionan, acuda con un experto. Porque también hay una población que puede tener una afección neurobiológica y que estas herramientas incluso le puede generar frustración de no lograr nada al seguirlas. Exactamente, muchísimas gracias. Pues creo que nos han hecho ver el estrés de otra manera. Esperamos que la audiencia se quede también con esta impresión. E invitamos a seguir este programa, a seguir la conversación en Diálogos Educativos.